Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro video de Las Casas Ecuador. Bueno, el día de hoy antes de empezar, tengo que agradecerles nuevamente por los 1000 suscriptores. Hemos avanzado muchísimo, la comunidad se va haciendo más grande y me alegra mucho que los videos se sigan compartiendo para que cada vez más gente siga viniendo. Les agradezco muchísimo. Y bueno, entrando ya un poco más en materia, el video de hoy es acerca de una urbanización que vi dentro de la cata inmobiliaria, que es el video anterior. Lo pueden ver aquí arriba, voy a dejar el link, y se trata de la urbanización San Esteban. La urbanización San Esteban es una urbanización dentro de Mocolí Gardens, o sea, en la isla Mocolí. Cuando entré me gustó mucho, justamente por eso es que tiene un renombre en la isla Mocolí. Y cuando entras es súper elegante, entras y dentro de la isla Mocolí hay diferentes ciudadelas, urbanizaciones pequeñas. Dentro de esas, una de ellas es Mocolí Gardens, como les estaba diciendo. Y cuando entras a Mocolí Gardens, dentro de esos, al final, ya dando hacia casi hacia el río, se encuentra lo que es este concepto de mini urbanización, que es San Esteban. San Esteban es un subconjunto solamente de 8 casas. Estas casas tienen un concepto que he visto que ahora se está usando. Puede que a unos les guste, puede que a otros que no, pero son 8 casas y repartidas en 2, 2, 2 y 2. Están unidas, pero no son adosadas, o sea, cada una tiene su propia pared, pero no la comparten, solamente están unidas. Entonces, este San Esteban, como lo están viendo en este momento, es un concepto de una casa de 3 pisos. En la parte de abajo, todo lo relacionado a lo que es la sala, el comedor, tiene un patio. Todas las casas tienen un patio en L, donde si el dueño desea, puede hacer una piscina o puede hacer un espacio para lo que son las reuniones. Pero el patio sí es súper amplio. Recuerdo que me dijeron que lo que son los terrenos son de 250 metros cuadrados más o menos. Y tiene el concepto de, en la parte de abajo, como les digo, en el primer piso está lo que es la sala y comedor, que bueno, la verdad no la vi tan grande como pensé que era, pero sí tiene su espacio es suficientemente amplio. Y adicional tiene la cocina, no es una cocina abierta, es una cocina cerrada, es una cocina muy simpática, con todos los espacios para poner los aditamentos, lo que son espacios para lo que son el microondas, la cocina, la refrigeradora. Y lo adicional o el plus que tienen estas casas de San Esteban es que desde la cocina puedes salir, hay salas, tienen dos cuartos junto a lo que es la cocina, lo que es la lavandería y adicional una pequeña bodega. Adicional a esto, por la parte del baño, como lo vamos a ver en el video, hay una salida hacia la calle. O sea, tenemos dos opciones. Lo que es la entrada normal, la entrada que es para las visitas, para todo el mundo. Y adicional, una entrada pequeña que va directamente hacia lo que es la cocina. Digamos que es un concepto que también ha existido durante algún tiempo, pero que no se lo usa mucho,
pero que aquí en estas casas sí se lo está usando. Ahora, luego en el segundo piso ya tenemos lo que son los dormitorios. Los dormitorios sí son muy amplios, como lo siguen viendo en el video, los dormitorios tienen suficiente iluminación, tienen lo que son las conexiones, los tomacorrientes, y algo, un plus que traen estas casas es que no solamente vienen los puntos de red, que es algo que se está popularizando ahora último, debido a que generalmente cuando te cogen y te instalan el internet, lo normal es que el wifi coja todos los electrodomésticos, pero siempre el cable de red conectado directamente a lo que son los, por ejemplo, los televisores o a las computadoras, es un internet mucho más rápido que el del wifi. Bueno, lo que ofrece en las habitaciones estas casas es que te dan ya el punto de red para que tú puedas conectar lo que necesites. Adicional a esto, lo que me conversaron es que la casa viene con un repetidor de señal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega el proveedor de internet y te pone el wifi, entonces lo que hacen es coger y enchufarlo a un repetidor para que, como la casa es de tres pisos, entonces pueda tener señal toda la casa. No, por ejemplo, si el ruteador está abajo y ya arriba ya no hay internet, bueno, ellos te entregan un super repetidor para que tengas internet toda la casa. Ese es un plus que me dijeron que venía. Adicional, como siguen viendo, la habitación master tiene un walk-in closet súper grande, tiene un espacio suficiente para camas de tres plazas, que se agradece bastante. Ahora, otra cosa que me dijeron es, por ejemplo, que tenían modelos que dan al río. Y bueno, digamos que como lo podrán haber visto tal vez en algún momento a lo que estábamos. Como podrán haber visto, hay un terreno desde la parte de San Esteban hasta el río. Entonces, no necesariamente va a dar la vista al río, sino que a lo que se llega al segundo y al tercer piso, tiene una super vista al río, pero no está pegado. ¿Ya? Entonces, bueno, luego de que terminamos lo que son las habitaciones, vamos al último piso. El último piso tiene un concepto de roof garden que también es popular. También lo he visto en Bosques de la Costa, que ahora último está promocionando este tipo de casas también. Y es que en la parte de arriba tienes un super balcón, una vista grandiosa y también un espacio grande donde puedes hacer reuniones sin necesidad de hacerla abajo, sino que simplemente todos los invitados suben y ahí haces tu reunión. Pero también tiene un concepto que te permite hacer algo como una especie de salas de entretenimiento o inclusive si se anima puede hacer otra habitación más. Bueno, un dato de esto, como les decía, es que esta urbanización solamente son 8 casas, o sea, 8 familias es todo lo que permite esta mini urbanización. Pregunté acerca de la alícuota. La alícuota me dijeron que era un valor de $150 aproximadamente. Puede ser un poco menos, pero el límite es de $150. También este concepto es, esta alícuota es para el interno, pero se junta con el externo, o sea, las dos alícuotas. Como les digo, de cómo es una microurbanización dentro de Moccoli Gardens, en Moccoli Gardens también hay que dar la alícuota. Si suma, lo que me dijo la vendedora es que si suman las dos alícuotas puede llegar a 150, pero no más. Bueno, ahora seguimos con lo bueno y lo malo.
voy a dar mis puntos buenos. Uno de mis puntos buenos me parece que es un lugar muy bonito, la isla Mocolí. La conocí, es un lugar, obviamente, como es muy conocida, es algo muy exclusivo. Todo lo que es alrededor de la isla Mocolí, donde están todas las urbanizaciones, es algo muy tranquilo, muy exclusivo, y vale la pena, digamos, en el momento de invertir en una casa. Otro punto es el sistema de la microurbanización, o sea, que solamente tú haces las mejoras para las 8 casas que conforman San Esteban. Otro punto es que la casa ya viene con todas las comodidades. Lo único que faltan son los muebles, las camas y bueno, todo lo que es lo de la línea blanca. Pero de ahí viene ya con las comodidades en sí, ya vienen los closets, ya vienen los puntos eléctricos, ya viene todo listo para enchufar. Eso por parte de lo que es lo bueno. Ahora vamos a lo no tan bueno. Puedo decir que aprovechando un poco la ubicación, me parece que el valor no es tan equivalente a lo que es en sí la casa. Se podría conseguir una casa mucho más barata así, tal cual como la están vendiendo en San Esteban, pero me parece que lo que vende en sí es el lugar más que la casa. Segundo, el aire, lo que es el aire acondicionado. Ellos han construido la casa para que lo que es la sala tenga un aire acondicionado centralizado. Así que ojo, ustedes, si llegaran a pensar o ir a ver y comprar en la casa, tienen que comprar un aire acondicionado centralizado. No pueden hacerlo con splits, o pueden hacerlo, pero tienen todo un sistema de aire acondicionado centralizado para que funcione la casa. Y tercero, las casas no están realmente junto al río, que digamos que eso es lo que también tiene un poco de atractivo. A alguna gente le gusta mucho eso, pero en este caso hay todo un solar en este momento que se interpone entre San Esteban y el río, que obviamente se va a construir después. Entonces no es que para siempre va a tener una vista del río con el terreno, sino que también van a haber casas. Y no sé, eventualmente, si a fin de cuentas se llegue a cubrir la vista del río. La vendedora me dijo que no era posible, pero si llegaran a construir algo mucho más grande, obviamente va a tapar la vista del río. Y bueno, si llegaron a este punto del video, vamos a, obviamente, la parte de los precios. Los precios en sí, en este momento, en esta urbanización, quedan disponibes 3 casas. Una de las 3 casas era la que supuestamente tiene la vista al río, que cuesta un poquito más y tiene este valor. Y las otras 2 casas, que no tienen la vista del río porque están del lado del frente, del lado hacia la ciudad de la Mocolí Gardens, y tienen este valor de acá. Bueno, entonces, como se darán cuenta, no son económicas, son casas de un gran valor, de la cual, si queremos hacer una inversión, es una super inversión. Lo que sí, como le digo, mi opinión es que las casas podrían ser un poco más económicas de acuerdo a lo que yo vi que es la casa. Aunque la casa sí tiene acabados muy buenos, no los vi de lujo. Entonces ya depende de ustedes, compradores, si es que quieren más que todo invertir en este tipo de casas, más por el sector que por la casa en sí. Y bueno,
Me es grato volver nuevamente a hacer este tipo de videos. Tengo muchísimos videos acumulados. Les pido mil disculpas que he estado mucho tiempo inactivo, pero vamos a seguir avanzando con este tipo de videos. Yo les agradezco por sus likes, les agradezco por sus comentarios. Cualquier comentario que tengan, sea bueno o malo, como siempre les digo, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y recuerden siempre que este tipo de videos siempre deben de fijarse la fecha en que yo los hago, porque puede que los precios que yo ponga son precios hasta ese día. Y normalmente hay personas que los ven después de 6 meses, 8 meses, 1 año y me digan que no son los mismos precios. Pero obviamente yo siempre doy los precios hasta el día del video. Igual, como les digo, si quieren alguna pregunta, si quieren realizar alguna otra pregunta, también les dejo en la descripción del video todo el cursor para que puedan tener una asesoría personalizada. Y bueno, como siempre les digo, gracias por suscribirse, síganse suscribiendo, pasen este tipo de videos a todos y les agradezco mil. Vamos ahora por los 100.000 suscriptores. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video. Bye. Thank you.